Después de haber recorrido durante 4 horas la costa occidental de La Guajira y de haber pasado por sendos tramos de desierto en donde lo único que se veía eran las tonalidades ocre que nos brindan las tierras desérticas de este departamento, hemos llegado, caminantes, al Cabo de la Vela. Muy buenísimos días, caminantes. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo me los han tratado? Los saludamos desde Río Hacha, en el departamento de La Guajira, en el extremo norte del hermoso país llamado Colombia. Nos encontramos hoy dispuestos a empezar una de las travesías más esperadas, más importantes de este recorrido por el norte de nuestro país. Se trata del Cabo de la Vela. Vamos para la Alta Guajira y para ello le hemos estado recomendando durante los últimos videos, durante los videos anteriores, que se contacten con History Travelers. Y hoy sí que lo hemos ratificado porque en todas las expediciones que hemos hecho, lo hemos hecho de la mano de las comunidades, haciendo uso del turismo comunitario. Así que, caminantes, aquí comienza una nueva aventura. Vamos a emprender un recorrido por esas carreteras desérticas, soleadas de la Alta Guajira. Y aquí vamos. Recorreremos largas carreteras trazadas por la experticia y suspicacia de valientes al volante que parecen estar manejando en el patio de su casa, mientras que nosotros nos vemos perdidos en una inmensidad de paisaje en el que no nos podríamos ubicar por sí solos. La Guajira sorprende, es un destino diferente a todo. Aquí la mayoría de la población es wayú, etnia indígena con la mayor cantidad de integrantes en Colombia. El idioma por excelencia es el wayunaiki y una de las ventajas que tenemos es contar con un conductor conocedor experimentado. Aunque hay algunas personas que se aventuran solas a surcar estas vías de arena, siempre debe haber un guía local que trace el camino. Aquí no hay GPS ni Google Maps que valgan. El turismo para La Guajira es tan prometedor como peligroso. Si se entiende desde la perspectiva comunitaria y respetuosa por costumbres y culturas, puede aportar y generar oportunidades en la región. Si por el contrario hacemos turismo desmedido, irrespetuoso y masivo, estaremos causando un grave daño que inclusive pudimos experimentar en una de las paradas obligadas. Ya le di a un amigo y dijo que le iba a compartir. ¿Arroz? ¿No comparte? ¿Por qué en Colombia tenemos que ver tanto abandono cuando a unos pocos kilómetros hay productividad tan enorme que podría ser distribuida en estas poblaciones para cumplir al menos con asistencia básica, ¿no? Acabamos de pasar las salinas de Manaure y unos kilómetros más allá está la mina de carbón, la tercera economía más grande de Colombia. Sin embargo, pues los pueblos que habitan estos territorios no suplen ni siquiera sus 13 alimentaciones básicas del día. El turismo de cadenas hoteleras que suprime y quita del paso a los dueños verdaderos del territorio se puede transformar en mendicidad y pobreza. Por eso, ojo, este viaje no es de resorts de lujos, es más bien una visita para conocer, entender y aportar. Hola, bienvenidos al Cabo de la Vela. Ya finalmente llegamos después de 4 horas y media de viaje. Este es el hostal Analauli, es una de las opciones que History Travelers brinda para los viajeros que vengan con ellos. Hay la opción de quedarse en habitación o también la opción de quedarse en chinchorro, como ustedes lo prefieran. Vamos a ir a los 5 lugares más bellos que tiene el Cabo de la Vela y a escuchar las historias que hay detrás de este lugar. Para describirles un poquito en el lugar en el que nos encontramos, pues con solo decirles que aquí parados en este balcón con vista al mar, vemos gran variedad de tonalidades azules y turquesas, los cuales engalanan una playa completamente pasiva. Ustedes acá van a poder practicar uno de los deportes más populares debido a que las condiciones del viento y del mar se prestan fabulosamente. Casi no hay olas, lo que haría pensar que estamos frente a una piscina. Inclusive si entramos caminando al mar, podríamos llegar hasta 800 metros con el nivel del agua hasta la cintura. Y si hay buenos vientos para poder practicar ese deporte que ya les vamos a mostrar cuál es, que inclusive no sé ni cómo se llamará, pero pues creo que hay muchas personas que llegan hasta aquí, hasta el Cabo de la Vela, con ese objetivo.
¿Cómo se llama? Kite de cometa, ¿sí? Surfing. Ah, Gustavito, al parecer sí ya está dateado. Kite surfing, dice Gusito. Entonces, caminantes, bienvenidos. Vamos a recorrer este lugar, el extremo más al norte de Colombia. Por ahora vamos a ir a deleitarnos con lo que nos hemos deleitado todos estos días. Nos ha maravillado la gastronomía de La Guajira porque hay gran variedad. Fíjense que cuando llegamos pensamos que nos teníamos que preparar para unos largos días de chivo, pero créanme que hemos probado de todo un poco, inclusive gastronomía libanesa. Eso fue en Maicao, teniendo en cuenta que en Maicao hay gran población de árabes, pues han traído sus costumbres y allí también pudimos probar una gran variedad de gastronomía, y aquí en el Cabo de la Vela estamos seguros de que no va a ser la excepción. Así que comienza esta aventura caminantes con un poquito de eso que nos gusta mostrarles, la gastronomía, los sabores. Son diferentes las comidas que ustedes pueden probar aquí estando en La Guajira. Es famoso no solamente por su chivo, sino también por el pescado. Recordemos pues que estamos al pie del mar y por esto pues el pescado hace parte importante de la gastronomía de La Guajira. Y de aquí salimos a recorrer las bellezas que tiene el Cabo de la Vela. Provechito, caminantes. Es un cerro sagrado para la comunidad indígena Wayuu, es un lugar de adoración para sus deidades. Cuando un indígena Wayuu muere, el Cabo de la Vela es un sitio sagrado para el descanso de ellos, aun cuando haya muerto en el sur de La Guajira o en la Alta Guajira donde nació Nazaret. Este es el lugar donde descansan las almas de los indígenas Wayuu. Se llama Jepirra, el lugar donde cruzan los vientos. Este lugar que está aquí es una montaña sagrada para ellos. Ellos vienen también a hacer sus rituales. Para ellos, cuando mueren, en su imaginario, como lo dicen los apalanchi o los hombres de mar, ellos piensan que un bote como los que ellos crean, unos cayucos, van llevando los espíritus de la comunidad indígena que murió o el indígena que murió hacia el lugar donde cruzan los vientos, que es otra vida. Es decir, que después de pasar el pilón de azúcar, ellos irían a otra vida en ese bote sagrado que los mueve para llegar al Jepirra. Paola Andrea Forero Barrera, si no mi mamá me dice que dónde está mi mamá. Soy la dueña, propietaria, gerente del Bochica de History Travelers, que es una empresa SAS, ahora VIC, una empresa que trabaja por el turismo comunitario en la Guajira alta, media y baja. Cuando me bajé del avión, el corazón me hizo tic y desde ahí no me he podido ir de la zona. Yo decidí irme a hacer una vuelta a la Alta Guajira y conocer todo lo que tenía por ofrecer como destino turístico. Pues fue el momento en donde nos dimos cuenta que estábamos perdiendo la vida, no disfrutando lo que era real.
que era disfrutar a la comunidad indígena en todo su esplendor. Esa comunidad que nos atendió ni hablaba español, pero están totalmente capacitados para mostrar sus usos y costumbres. Y desde ahí nació pues nuestro discurso de poder mostrar el cielo de la Guajira, que es todo esto que vemos acá. No solo los paisajes, sino su forma de pensamiento. El suelo, que no es solo esta tierra, sino el carbón, el gas, la sal, los productos de pan coger. Y también la gente, que son sus rituales, usos y costumbres. Esta playa que está acá se llama la Playa Dorada, es una de las 13avas playas más bonitas de América Latina. Si esta playa estuviera llena de gente, probablemente esto no estuviera ocurriendo. Si fuera un lugar de pesca indiscriminada o de turismo indiscriminado, ya los pelícanos no estuvieran aquí. Pues después de todo ese significado ancestral que nos expuso Paola, pues estamos en este momento presenciando un espectáculo de la naturaleza, como bandadas de pelícanos están a esta hora pescando frente a una de las playas más lindas de Latinoamérica. Vemos durante algunos minutos acá, no llevamos mucho, y ya empezamos a ver la astucia de la naturaleza, la sabiduría de la naturaleza y cómo todo confluye y se articula para un equilibrio en el que los humanos no tenemos que hacer nada. Ojalá simplemente venir y admirarlo. Al parecer hay cardúmenes de peces aquí junto a la playa y pues están los pelícanos volando de un lado al otro, saltando de un lado al otro, pescando. No sé cuánto puedan llegar a alimentarse, pero por más de unos 20 minutos han estado saltando de un lado al otro. Como ustedes lo pueden ver aquí, miren, un espectáculo de la naturaleza, yo creería que único, porque aunque vemos pelícanos en diferentes costas, es muy complicado verlos tan cerca a la playa y sobre todo en esta actividad en la cual se alimentan, conviven, y hay unos que pareciera avisar al otro grupo. Acá está el cardumen, ahora se fue para allá, ahora está acá, y verlos cómo se elevan perfectamente y se clavan al agua sacando sus picos y sus bolsas llenas de peces que están aquí, pues es hermoso en realidad. Esperamos que las imágenes que estamos haciendo llenen las expectativas, porque en realidad es un espectáculo al cual uno quisiera dedicarle toda la mañana, quedarse acá toda la mañana viendo esto tan hermoso. Caminantes, bienvenidos a Playa Arcoiris. Este es un lugar bastante interesante, no se visitaba hace unos 10 años, lo teníamos como un punto donde pensábamos que podía haber un atractivo turístico, y empezó a salir el arco iris en los acantilados. Hay diferentes formas de hacer turismo, la que yo elegí es el turismo comunitario. Nos parece que generar empresa en La Guajira es muy válido, porque es un lugar donde hay muy pocas oportunidades. Pues History Travelers lo que hace aquí es justamente eso, tratar de llevar procesos despacio, tratar de comprender las dinámicas que tienen estas comunidades y poder entre todos construir tejido social y que no se pierda esa esencia cultural que tiene La Guajira. Pues sí, bienvenidos sean todos y todas a la Playa Arcoiris. Este lugar, nos lo contaba ahorita Paola, es llamado así porque se hace un arcoiris cuando la ola pega contra la roca. Al contrario de lo que pasa en el Cabo de la Vela como tal, que está en una bahía, este lugar es bastante peligroso. Nos decía Paola que lastimosamente personas ya han perdido la vida aquí. Entonces, cuando vengan, tómense la fotico de lejos, como nosotros lo vamos a hacer. No se acerquen mucho porque ustedes saben que la naturaleza nos pone unos límites. Y si no los respetamos, pues ella nos dice, la embarraron y me los llevo. Y lo que el mar se lleva, lo
regresa por adentro de 3 años. Bueno, caminantes, nos llovió, así que tenemos que salir de aquí corriendo porque, como ustedes se dan cuenta, estamos en el desierto y si esta arena se moja, salir de acá va a ser muy complicado. Así que acompáñennos a vivir una nueva aventura. Vamos a ir a almorzar, a almorzar. Caminantes, bienvenidos a Sahuipi. Sahuipi es pionero en el turismo aquí en el Cabo de la Vela. Como la ven, que hace 30 años la señora Nancy creyó en el turismo y dijo, vamos a empezar a hospedar a las personas. Por ende, aquí en este lugar no solamente se puede vivir una de las mejores experiencias gastronómicas, sino también de conocimiento ancestral. Bienvenidos a Sahuipi. Bueno, doña Nancy, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Nancy Gómez. Ipuana. Ah, Ipuana. El grupo Ipuana. ¿Y hace cuánto se dedica usted al turismo? Al turismo tengo mucho, mucho tiempo de estar trabajándole. Solo que anteriormente me encontraba en mi trabajo secular y me pensioné, me vine para acá y ya estoy de lleno trabajándole al turismo. ¿Y aquí en dónde estamos? Aquí estamos en el refugio etnoturístico Sau y Pa. Significa, eso está en nuestra lengua y significa sobre piedra. Refugio sobre piedra. Por lo que estamos aquí invitándolos a través de este medio a que vengan y conozcan nuestro refugio y se sientan aquí bien atendidos por todos nosotros, en cual le ofrecemos nuestro servicio con mucha calidad, eficiencia, mucha humanidad. Los esperamos aquí vía el faro en el Cabo de la Vela. Los espera el refugio etnoturístico Sau y Pa. Y además de poder alojarse aquí, caminantes, ustedes también pueden disfrutar de una gastronomía como la que ya les mostramos. Exquisita, muy rica, se nota que es hecha en casa y con la sabiduría ancestral de las personas que habitan el territorio. Bueno, caminantes, aquí nos despedimos porque vamos a ir a un lugar que dícese ser uno de los más bellos que está. Ya vimos cosas muy bellas. Vamos para el ojo del agua. Volveremos acá. Chao. Sí ha cambiado el turismo en la Alta Guajira y han cambiado las formas de relacionamiento comunitario, porque muchas comunidades se han dado cuenta que el turismo es una forma de subsistencia. Ya vamos a llegar. Vale la pena ir a verlo, el Caribe desde esa punta. Y es un espacio también para hacerse unas muy bonitas fotografías. Ya vamos llegando y ya les vamos a mostrar lo que hay en la punta de la Tortuga. Oigan, pues la recomendación es que tengan cuidado con su gorra, casi pierdo la mía. Hace muchísimo viento aquí, no sé si me estén escuchando porque es un ventilador completo. Y esta es la Tortuga, caminantes. Muy bacano de todas maneras, miren. Sí, señores. Sí, señores, desde estos lugares de Colombia. Es desde donde nos convencemos cada vez más de la importancia de mostrar para cuidar. Sí, sí. Que después de haber estado 2 años
sin trabajo, con una pandemia encima, tratando de no dejar morir una cadena de valor que construimos por tantos años entre los empresarios de La Guajira. Hoy estamos más vivos que nunca y buscando las formas para que viajeros vengan, nos visiten y dejen lo mejor de ellos en este territorio. Así como nosotros queremos ofrecerles a ellos lo mejor de La Guajira, esperamos que dejen lo mejor acá. No dejar huella de carbono, no dejar plástico, procurar ayudar a la comunidad sin pedirle rebaja, hacer un comercio justo, comprar legalmente, comprarle agencias que estén certificadas. Ese es el tipo de turista que estamos esperando, ese tipo de viajero que venga a aportarnos y nos ayude a reactivar después de estar casi sin trabajo durante el tiempo que duró la pandemia. Pues, ¿qué más decirles acerca de estos lugares caminantes? ¿Cómo más poderles describir estos escenarios? No existe otra forma sino que ustedes vengan hasta acá y lo constaten con sus propios ojos, con sus sentidos. Todos los sentidos activan aquí en este lugar, en el cual los atardeceres, los flamencos, las olas, las arenas suaves de estas playas conforman el escenario perfecto. Aquí sí que ustedes se van a inspirar en cualquier ámbito de su vida. Este lugar será el preciso para que descansen, se sientan a gusto, renueven sus energías y continúen en el camino de la vida, así como lo hacen los caminantes hoy en este momento. De esta forma cerramos un día en el cual logramos entender qué hay más allá detrás del bonito escenario, del bonito paisaje. Esperamos les hayan gustado estas historias, esperamos les hayan gustado los lugares que les mostramos en este video. Y si ha sido así, por favor regálenos un like y compartan este video. Si usted es colombiano o colombiana, siéntase orgulloso porque es este su país. Si es usted de otro lugar del mundo y quisiese venir hasta aquí, hasta el Cabo de la Vela, a conocer estos bonitos lugares, no duden en contactarse con las personas que les estuvimos recomendando a lo largo de este video. Caminantes, nosotros estamos en la tarea de poder visibilizar todos los procesos de turismo comunitario y de naturaleza en Colombia y en el mundo. Es una tarea ardua, es una tarea difícil, es una tarea que requiere inversión de tiempo, de equipos, de horas frente al computador, de horas haciendo llamadas para poder llegar hasta estos escenarios. Obviamente también se necesita recurso. Si a ustedes les parece que nosotros los caminantes hacemos una bonita labor por Colombia y sus lugares, por aquí abajo hay un icono para hacer una donación. Desde 4.000 pesos les garantizamos van a ser de gran utilidad para continuar llevando estas cámaras a los lugares más recónditos de Colombia y el mundo para poderles llevar a ustedes paisajes asombrosos y sobre todo incentivarlos a que los visiten. No siendo más, caminantes, y disculpen, me extendí mucho en esta despedida, los dejamos con este bello atardecer desde El Faro.